No podemos permitirlo. Este es un asunto del gobierno y un asunto de la sociedad, e inclusive de los comensales. No podemos permitir que se distinga a la persona por el color de la piel, o por dónde trabajamos, o por cuánto ganamos, o si somos mujeres, o si somos hombres, o si somos parte de la diversidad sexual. Es decir, no puede haber discriminación en la ciudad. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, catalogó como lamentable la presunta discriminación al interior del restaurante Sonora Grill en Polanco. Este jueves 4 de agosto, la funcionaria indicó que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación está trabajando para determinar si incurrieron en esta falta. En este caso particular del restaurante, Copred está haciendo una revisión bastante exhaustiva. Está entrevistando a trabajadores, está entrevistando a personas que asisten a este restaurante para poder saber si en efecto hay un problema de discriminación o no. Y en caso de haberlo, ya podría haber inclusive sanción administrativa. Al término de un evento en el sector Coatepec de la Policía Capitalina, la mandataria de la Ciudad de México señaló que lo que se vio en redes sociales debe revisarse para verificar si ocurrió de esa forma. Además, indicó que se reunirá con la Cámara de Empresarios Restauranteros. Sheinbaum, a pesar de que reconoció que estas prácticas no deben presentarse en la ciudad y en el país, aceptó que sí existe discriminación. Hay discriminación, hay clasismo, hay racismo en la ciudad. Y lo primero es reconocer que existe, dónde existe, si es necesario sancionar, si hay una denuncia penal, inclusive es delito penal, pero tenemos que asumir que existe y combatirlo.